Hombre, soy el hombre de un pacto blanco. Gracias, Paz. Recordemos que hay una más, o un deportista más inteligente menos. Así es la cosa. En estos momentos, pues acá van a pasar frente a ustedes también la directiva de esta, de este torneo que va a dar nombre de esta copa. Para Numerales.com, para todo el mundo, Don Jaime Ríos, que está tomando. Nadie se me va a invitar. Así es que para todo el público, nuestra invitación para que asista el día de hoy, aquí a la cancha, la Bombonera de la San Diego. Vamos a tener unos partidos tremendísimos. Con quienes han la fiesta de los Numerales. Numerales.com en la Gomera triple W. Aquí en la Gomera para todo el mundo, Don Jaime Ríos. La cuadra Barça y la esquinita, la junta directiva integrada por Lisbeth Ávila, Raúl Pérez, Moisés Pérez, Víctor Lejos. De mucho gusto de saludar a toda la afición deportiva, a todos los jugadores, en especial y felicitarlos por lo que se va a realizar el día de hoy, porque recuerden que un deportista más, un delincuente menos. A continuación vamos a tener las palabras de inauguración del campeonato a cargo del señor don Rafa López. Mucho gusto, don Rafa, bienvenido. Gracias, don Julio. Muy buenos días a todos los presentes. Quiero en esta mañana, pues, primero pedir disculpas en nombre del señor alcalde, ya que por razones ajenas, él tiene, pues, otros compromisos también afuera. Quisiera estar en todo lugar, pero de igual manera, nos envió a nosotros con Samuel Coronado a representarlo y poder compartir con ustedes en esta mañana deportiva. Es de que realmente quiero felicitar a cada uno de los equipos, a sus representantes, a sus madrinas, por ese esfuerzo y por compartir en esta mañana. Esperando en Dios también de que cada uno de ustedes se comporte a la altura y que pueda respetar las decisiones de un árbitro, que muchas veces es difícil, pero recuérdense que el árbitro es la máxima autoridad en un campo de fútbol, quien determina las acciones de ustedes. Así es de que Dios me los bendiga y realmente que sigamos adelante. Muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a tener la juramentación a cargo del señor Adolfo Herrera, promotor de deporte municipal. Buenos días a todos los deportistas, señoritas madrinas, niños, toda la gente que nos honra con la presencia este día. La verdad es que cada año se dan este evento mayormente en esta instalación deportiva, que cada día está dando una representación muy importante a nuestra Gomera. Quisiera primero darle un fuerte aplauso a esta directiva y a los miembros de la municipalidad. Segundo, a ver si logramos controlar. Un minuto de silencio, por favor, para todos los deportistas, parientes, familiares, nuestros padres que están en el más allá y sabidos de que les gustó esta participación, o aunque sea como aficionado. Por favor. Bueno, ahora una cosa muy importante del deportista. Quisiera que levantaran su mano a la altura del hombro derecho y puedan contestar sí, juramos. Jóvenes deportistas, juran defender con honestidad y gallardía los colores de su equipo. ¿Sí? Juran respetar las decisiones
del árbitro en la cancha. Si así lo hicieran, el pueblo los va a premiar. Si fuera lo contrario, el pueblo los va a castigar. Muchas gracias. Muy buenos días, don Samuel Coronado. Buenos días a todos los jugadores integrantes de los equipos. Quiero felicitar a la directiva de fútbol de aquí de Barrio San Diego por este esfuerzo que está haciendo en organizar este campeonato. Quiero entregarles un balón a cada equipo, capitán de a la madrina, no sé. Representante y madrina de Vancouver. Afortunado de regresar a este campo de nuevo, esperando que todos mis jugadores estén de acuerdo a mis decisiones y cumplan con la disciplina que debemos de demostrar. Más vale bajo y no con mala educación. Gracias. En nombre de la municipalidad les hacemos entrega de este balón. Esperamos que lo sepan aprovechar. Gracias. Por favor, representante del equipo de la Primera de Mayo. Bueno, en nombre de la municipalidad te hacemos entrega a este balón. Buen día, les hacemos entrega de un balón también para que puedan seguir ejerciendo el deporte. Un buen día para todos los equipos. Solo agradecemos por la invitación que nos hicieron a nosotros los jugadores, los representantes, ¿verdad? Y para todos les deseo suerte. En la cuadra, pues con todo cariño, aquí tenemos un balón también. De la misma manera, en nombre de la municipalidad, hacemos entrega este balón y que sigan siempre adelante. Es saludable. También esperando que sigan adelante con el deporte. Más que todo, saludar aquí a Junta Directiva, mi gran amigo Raúl Pérez. Moisés Coronado y a ustedes que los van a apoyar, Rafael, Sammy, don Adolfo, y al mismo tiempo saludar a todos los equipos acá, en especial a la Esquilita, que viene con ganas a ver qué sucede aquí. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con este pequeño programa de inauguración y ahora vamos a tener las palabras de agradecimiento a este programa por Lisbeth Ávila, que se encuentra acá con nosotros. Primeramente quisiera que diéramos un aplauso fuerte al Señor de señores, Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos, porque sin Él no fuera necesario, no estuviéramos nosotros aquí. Entonces por Él es todo y a Él le pedimos todo, que todo esto salga sin ninguna novedad, que se lleve a cabo como se debe llevar, lo mejor normal que se pueda, porque ustedes saben muy bien que hacer deporte es hacer patria. Un deportista más, un delincuente menos. Que Dios me los bendiga. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias. Vamos a hacer el sorteo con los representantes de los equipos que teníamos acá en la lista. La verdad es que te dijeron padres, van 1-1, 2-2 y 3-3. El 1, pues, definitivamente son los primeros que van a jugar. Y los dos, el segundo y el tercero, por lógico, y los que saquen... Vamos a suplicar a todos los equipos, todos los jugadores, irse allá a la tómbola para hacer el saque inaugural, por favor. Era un carrilero por la derecha, tenía buena salida, rapidísimo. Ahí está, de pierna izquierda. Y queda inaugurado el torneo, siguiendo al equipo a los diferentes lugares. Lugar más lejos va a estar Malacateco y Sinabajul. Porque si Sinabajul no sube, no sube Sinabajul. Estoy enojado con Sinabajul y no sube contra la universidad, no pasa.